Muchísimas gracias. De inmediato, le rogamos mantenerse de pie porque vamos a entonar el himno nacional de Costa Rica con el Coro Sinfónico Nacional y el conjunto de metales Paz bajo la dirección del maestro Juan Manuel Arana. Pueden sentarse, gracias. Entre nosotros y en la mesa principal se encuentra, por supuesto, el señor Presidente de la República, Premio Nobel de la Paz 1987, doctor Óscar Arias Sánchez. Junto a él, su señora esposa, la primera dama de la República, doña Margarita Penón de Arias. También su santidad, Dalai Lama, el expresidente de Costa Rica, doctor Rodrigo Carazo, el ministro de la Presidencia, doctor Rodrigo Arias, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Madrigal Nieto, el ministro de Recursos Naturales, de Energía y Minas, ingeniero Álvaro Umaña, monseñor Román Arrieta, arzobispo de San José, el nuncio apostólico, representante de la Santa Sede, Pier Giacomo Di Nicolo, el doctor Jaime Montalvo, nuevo rector de la Universidad de La Paz, y el doctor Abelardo Brenes, también de la misma institución. De inmediato, vamos a presentar a ustedes al doctor Rodrigo Carazo Odio, expresidente de Costa Rica y fundador de la Universidad de La Paz. Señor Presidente de la República, su distinguida señora esposa, su santidad, el Dalai Lama, señor nuncio apostólico, representante de su santidad, Juan Pablo II en Costa Rica, señor arzobispo de San José, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor ministro de la Presidencia, señor rector de la Universidad para la Paz, compañeros de la universidad, distinguidos visitantes y amigos de la Universidad para la Paz del mundo entero, su santidad, el Dalai Lama, reciba usted en nombre personal y de la institución las mayores y mejores fórmulas de compromiso de hospitalidad, igual compromiso y fórmulas que usted nos diera allá en Dharamshala cuando hace casi 5 años,
hablamos, mi señora Estrella, usted y yo, de la oportunidad de venir a Costa Rica. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Al grupo que ha dirigido Abelardo Brenes, que con gran entrega, con gran esfuerzo y devoción han organizado esta conferencia, yo los invito a Abelardo y a todos sus compañeros de equipo que los saludemos, los aquí presentes, con un aplauso de agradecimiento. Señor Presidente de la República, don Óscar Arias Sánchez, le expresamos con verdadero sentido costarricense nuestro agradecimiento por sus esfuerzos de paz en Centroamérica. Esfuerzos que le han merecido un reconocimiento universal. Merecimiento que él ha extendido a todo el pueblo de Costa Rica, pero que sin duda alguna merece en forma personal por su tesón y por su insistencia y, por qué no decirlo en perfecto idioma español, por su tozudez en este esfuerzo por la paz. A don Óscar le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Al representante de su santidad, Juan Pablo II, también le agradecemos, señor Nuncio, su presencia. Nos honra usted, le da un sentido universal, de acuerdo con el pensamiento mayoritario católico costarricense, a este importante evento en búsqueda de la paz. Al señor rector, quien me seguirá después de estas palabras, doctor Jaime Montalvo, bienvenido, buena suerte y vamos juntos. Resulta imperativo generalizar el convencimiento de que en nuestro tiempo las armas no dan seguridad. El único triunfo sólido es aquel que emana de las fórmulas no violentas. Ante la realidad de que los ejércitos han llegado a ser obsoletos, desde luego que no pueden utilizar sus armas más sofisticadas sin la seguridad de que destruirían el mundo. Y el hecho de que las fuerzas armadas tradicionales no son capaces de acabar con la guerrilla ni de liquidar al terrorismo, se impone un gran esfuerzo global para lograr la paz por medio del convencimiento de los seres humanos, sembrado por medio de la educación. Se impone el desarrollo de una nueva cultura de paz que suplante a la cultura de violencia que se ha impuesto en nuestro planeta. La experiencia ha demostrado que la verdadera fuerza consiste en no depender de una fuerza destructora, y además está bien claro en la conciencia de los hombres que no es posible someter el espíritu humano por medio de la fuerza, así como el que ésta sucumbe siempre, tarde o temprano, ante el valor trascendente e invencible de los valores superiores típicos del hombre. En consecuencia, la construcción de la paz plena y duradera debe ser obra de toda persona de buena voluntad. Hablo de una paz sólida y fecunda, fundamentada en la verdad, la justicia, el respeto al derecho ajeno. La paz que debemos tener en mente consiste en la armonía de todo hombre consigo mismo
y con su medio humano y físico no puede haber paz en la tierra sin paz con la tierra. Y este esfuerzo, respaldado todo por el diálogo entre las culturas y las razas, así como por la colaboración entre los pueblos. La paz que amerita comprometer un esfuerzo sin descanso es aquella que, además de ser un estado de cosas, sea una disposición del espíritu, una tendencia, una vocación a construir algo que deberá ser permanentemente recomenzado y replanteado, porque la naturaleza humana es compleja y contiene una dosis de agresividad que, ante los numerosos factores que puedan acosar al ser humano, puede transformarse en hostilidad. La paz verdadera arranca en nuestro propio interior, se proyecta a la comunidad a través de la familia y alcanza las etapas sociales y políticas por medio de la comunicación y la vida, con pleno sentido de la tolerancia, el entendimiento recíproco entre los seres humanos y el respeto mutuo. Escucharemos ahora, distinguidos asistentes a este acto solemne, las palabras de nuestro rector, rector de la Universidad para la Paz, doctor Jaime Montalvo. Y a todos ustedes, muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá y una muy placentera permanencia en Costa Rica. Gracias. Excelentísimo doctor Óscar Arias Sánchez, presidente de la República de Costa Rica, y señora de Arias. Excelentísimo doctor don Rodrigo Carazo, expresidente de la República y presidente emérito del Consejo de la Universidad para la Paz. Su Santidad Tenzin Gyatso, decimocuarto Dalai Lama. Excelentísimo señor Monseñor Román Arrieta, arzobispo de San José. Excelentísimo señor Monseñor Pier Giacomo de Nicolo, nuncio de su santidad al Papa. Excelentísimos señores ministros del Gobierno de la República, distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático y Misiones Internacionales, autoridades de este y de otros países e instituciones, queridos niños que engrandecéis este acto con vuestra presencia, invitados especiales, señoras y señores, todos amigos y luchadores por la paz. Es para la Universidad para la Paz un gran privilegio el poderles dar la más cordial bienvenida a esta conferencia. Vuestra presencia es la razón misma de nuestra decisión de convocaros a una actividad que estamos seguros tendrá singular significación en el esfuerzo que en favor de la paz realizan todos los hombres y mujeres de buena voluntad de este planeta. Esta conferencia, de características muy especiales, ha sido convocada por la institución que desde ya, desde ahora mismo, tengo el honor de representar, con el apoyo del Gobierno de Costa Rica, presidido tan dignamente por su presidente y premio Nobel de la Paz, el doctor Óscar Arias, por la Universidad de Costa Rica y por un numeroso grupo de colaboradores y voluntarios que han hecho posible la concreción de tan oportuna idea. Vaya por delante mi profundo y sentido agradecimiento a todos ellos. Se reúne por primera vez en Costa Rica lo que con justicia podríamos llamar la familia mundial de la Universidad para la Paz. Y lo hacemos en el marco excelso de este bello Teatro Nacional, en el centro de la capital costarricense, donde un pueblo entero ha dedicado sus mejores esfuerzos a edificar una sociedad de justicia y de dignidad que les proporciona un verdadero sentido, un profundo compromiso de paz. Y es esta vocación la razón histórica de ser de esta Universidad para la Paz. Pues existimos gracias al compromiso del pueblo de Costa Rica en la lucha por la paz.
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta propuesta en un no muy lejano 5 de diciembre del 80 y al hacerlo otorgó con absoluta, con ineludible justicia a este bello país la sede de la universidad. Permítame, sin embargo, que en esta sede reflexione muy brevemente acerca de algunos conceptos orientados por la temática de esta conferencia. La paz no es, no puede ser obra de un solo hombre. La paz es obra de humanidad. La ejemplaridad requiere un magisterio y ese magisterio requiere, al mismo nivel, unos discípulos. No se puede admitir que la obra de un solo hombre pueda por sí mismo actuar a manera de levadura que acabe por fermentar toda la masa con su único influjo. La tarea de la paz debe ser compromiso de todos los hombres, de todas las sociedades, de todas las naciones. Solo inculcando esta idea, ampliándola y difundiéndola, puede realmente lograrse la paz integral, la paz de las personas, la paz de la sociedad, la paz de las naciones. Decía Sócrates que el maestro es un portero de almas. Decía que no engendra en ellas por la sola virtud. La creación de una universidad para la paz en el mundo debe partir de esta constatación y moverse y actuar dentro de los marcos que tal verdad impone. El logro de la paz debe ser el resultado de múltiples acciones emprendidas paralelamente, capaces de superar condiciones de violencia social, económica, política, religiosa o racial, que tarde o temprano terminan inexorablemente por elevar el grado de violencia a su máximo desbordamiento, cuyo resultado final es la guerra, nacional o internacional. Por ello, debe establecerse un proceso permanente para el logro de la paz mediante el mejoramiento de todas las estructuras que causan violencia hasta lograr su total eliminación. Y dentro de esta misma línea debe existir una acción coherente y permanente en el ámbito de las relaciones internacionales que a su vez y dialécticamente revierta en los ámbitos nacionales. La paz, al igual que el progreso humano del que constituye su meta suprema, no se da por sí sola. Supone una voluntad de paz y una voluntad que se dé sus propios medios de conquista. Por eso la Universidad para la Paz busca formar modelos distintos, modelos nuevos, de hombres nuevos, de sociedades nuevas, de sociedades de paz. Trabajar para que muchos hombres y mujeres del mundo entero conozcan estos modelos, ayuden a perfilarlos, a mejorarlos, a mejorarnos y a completarlos propagándolos en sus comunidades de base, labor que ineludiblemente ha de hacerse desde los presupuestos indeclinables de diálogo y de libertad. No se trata de crear pautas ideológicas que se imponen autoritariamente a nada ni a nadie. Demasiado escarmentada está la humanidad de fórmulas redentoras de supuestos mesías que se imponen por la fuerza y se vigilan inquisitorialmente. No se trata de vencer, se trata de convencer a muchos de que la paz, si de veras se quiere y se educa a los pueblos para constituirla, dejará de ser una utopía y se constituirá en el medio en que las futuras generaciones nacerán, vivirán y se realizarán. Se trata, por consiguiente, de crear un nuevo hombre, del seguir luchando por un nuevo hombre, por una nueva sociedad, lo cual es un reto que tenemos planteado, pero que en modo alguno podemos considerar un espejismo. Evidentemente no se trata de crear modelos uniformes que ahoguen las particularidades culturales, las identidades propias de los pueblos, las identidades, las especificaciones de comunidades humanas y la legítima y enriquecedora diferencia de los pueblos. Se trata de estimular el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres dentro de un clima de paz. Y este proyecto, como todos los proyectos humanos, son proyectos mejorables, son proyectos que con el esfuerzo y el consejo de los demás debemos ser capaces de mejorar. La lucha por un mundo pacífico supone un cambio sustancial en la humanidad, supone la búsqueda de un hombre en libertad y dignidad. Se trata, en definitiva, de un nuevo modelo de sociedad. Pero este cambio cultural y social, como veíamos antes, no depende
solamente de factores individuales. Hay, por tanto, que replantear cuestiones esenciales del ser humano en el marco de una experiencia histórica más compleja. Pero ello requiere la formación de hombres capaces de encontrar e instrumentar soluciones más ágiles para los problemas materiales que aquejan a la mayor parte de la población mundial en este final del siglo XX. Se trata de resolver los conflictos con madurez, con la madurez de aquel que es verdaderamente libre, de aquel que tiene un diálogo en libertad tanto con las fuerzas naturales como con las fuerzas sociales, con las fuerzas humanas. Dentro de este marco de referencia, consideramos que gran parte de los esfuerzos en pro de una paz dinámica y positiva deben emplearse en desarrollar todo el instrumento de una educación por la paz. El desarme y la solución de difíciles problemas que amenazan con aniquilar al ser humano solo son posibles si existen hombres con voluntad, sí, pero con conocimientos, aptitudes y actitudes adecuadas para hacer efectiva esa voluntad. Solo una educación firmemente orientada hacia la paz en un sentido dinámico puede poner las bases subjetivas más estables para crear un mundo desarmado. Y me parece que la misma existencia de este país, de esta sociedad, de esta comunidad, avala suficientemente estas afirmaciones. Quiero decirles, antes de terminar, que me es especialísimamente grato el dirigirme a ustedes en este primer acto oficial al asumir con profundo honor el rectorado de la Universidad para la Paz. Quiero decirles que me siento muy agradecido por su presencia aquí, que me siento profundamente estimulado por la presencia de todos, desde personalidades profundas hasta seres humanos educados en la inequívoca, inquebrantable voluntad de paz. Estamos en presencia de una comunidad de fe en la humanidad, y una comunidad de esperanza en el futuro de la misma. Y el papel que nos toca vivir, el papel que nos toca compartir, el papel en el que nos toca participar, es un papel profundamente atractivo. Quiero también agradecer muy profundamente, manifestar al presidente Óscar Arias mi admiración y reconocimiento por ser un digno representante de este bellísimo pueblo costarricense y por ser un empeñado luchador por la causa de la paz. Difícilmente podría encontrarse mejor exponente de la significación admirable de este pueblo. Yo tengo que decir que como español, como persona del otro lado del Atlántico, pero de este lado de la sensibilidad y de este lado de la pasión y de este lado del cariño, me quiero sentir muy orgulloso como un tico más en esta tierra y quiero agradecer a todos, desde el presidente de la República y su esposa, a todas las autoridades, a sus santidades y sus representantes que están aquí, a todos ustedes, a todos vosotros niños, su presencia entre nosotros. Gracias y estoy seguro que va a ser un gran aliento. Señoras y señores, Monseñor Román Arrieta, arzobispo de San José, tiene un mensaje para ustedes. Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Óscar Arias Sánchez, y su honorable señora esposa, señor expresidente de la República, don Rodrigo Carazo Odio, su santidad, Jensen Lhatso, XIV Dalai Lama,
excelentísimo y reverendísimo señor nuncio apostólico de su santidad, distinguidos señores ministros de Estado, señoras y señores. Con mi saludo muy cordial esta mañana, les traigo en primer lugar un mensaje lleno de amor de su santidad el Papa Juan Pablo II. Él está esta mañana con su pensamiento y su corazón en medio de nosotros, y el mensaje que he recibido y que me ha entregado hace unos minutos el excelentísimo señor nuncio apostólico dice así: celebrándose en San José la conferencia bajo el lema "En búsqueda del verdadero sentido de la paz", con la participación de relevantes personalidades, el Santo Padre Juan Pablo II, por medio de Vuestra Excelencia, quiere hacer llegar sus cordiales votos por el éxito de tan valiosa iniciativa. El Sumo Pontífice, en el ejercicio de su magisterio universal, al señalar los caminos concretos de la paz en las diversas situaciones de conflicto, reitera la convicción de que la paz va mucho más allá de los esfuerzos humanos, y por eso su realización hay que buscarla sobre todo en la sintonía orante con el dador de todo bien. Y tal sintonía exige asimismo al hombre entrar en contacto con la naturaleza como custodio inteligente y noble, usando los recursos del cosmos con sabiduría y responsabilidad. El reto radical de este milenio es construir un mundo donde la vida y la igual dignidad de todo hombre esté defendida. Hacer esto es reconocer el rostro de Dios en todo rostro humano, y especialmente en el de aquellos que sufren. Si cada falta de valentía moral incrementa la violencia y mina el desarrollo, todo acto nuestro de bondad constituye una victoria de la justicia y de la paz. Al enviar este saludo, el Vicario de Cristo invoca sobre los asistentes al encuentro las gracias del Altísimo, que fortalezcan la conciencia moral, la búsqueda de la verdad y el amor al prójimo. Pierre Giacomo de Nicolò, nuncio apostólico. Hermanos todos, en búsqueda del verdadero sentido de la paz, es el tema de la conferencia que en nuestro país ha organizado la Universidad para la Paz y que congrega a connotados científicos y destacados líderes políticos y religiosos del mundo entero para compartir, como reza uno de sus objetivos, nuestras diversas perspectivas sobre la paz y el desarrollo sostenible, con el fin de crear una visión común. Anima a esta conferencia el espíritu de Asís, la tierra de San Francisco, donde, convocados fraternalmente por su santidad Juan Pablo II, se reunieron el 27 de octubre de 1986 los líderes de las grandes religiones del mundo para un Día Mundial de Oración por la Paz.
Estaba entre ellos su santidad el Dalai Lama, que hoy tanto nos honra y regocija con su presencia, y a quien debemos el siguiente y tan hermoso pensamiento: si eres educado o no, rico o pobre, de este o de aquel color, no hay por ello diferencia. Con tal de que haya conciencia de humanidad, tú puedes generar amor, compasión y paz para tu mente. Con coraje, con esperanza y con determinación, debemos forjar para el mañana una sociedad mejor y una comunidad humana más feliz. Paz y desarrollo sostenible son conceptos que se entrelazan como los hilos de una tela. Son bastión insustituible de la fraternidad universal, fundamento indispensable del verdadero progreso y garantía de una vida plenamente humana para las generaciones presentes y las venideras. Si del verdadero sentido de la paz se trata, debe ser esta fruto de la justicia, como ya lo proclamara durante su pontificado el Papa Pío XII. Justicia a nivel nacional, por la que gobiernos e instituciones ayuden más a los que más necesitan, cerrando la brecha entre opulencia e indigencia, por la que en tantos pueblos se han introducido el terrorismo y otras formas de violencia, enemigos implacables de la paz. Justicia que se refleje en cada nación por justos salarios para los trabajadores, seguridad social para ellos y sus familias, respeto al derecho de libre asociación, sea en sindicatos, cooperativas o asociaciones solidaristas, fiel cumplimiento de todas las garantías y derechos laborales, todo esto logrado, ojalá, por cauces de armonía obrero-patronal y no de confrontación. Justicia a nivel internacional, por la que en los diversos foros se respeten los derechos de las naciones, no en razón de su tamaño o poderío, sino en razón de la verdad y los derechos que les asisten. Justicia que se manifieste en el comercio internacional, evitando que las naciones ricas y desarrolladas sean las que dicten ellas solas el precio a que compran o venden los artículos a las naciones pobres y subdesarrolladas del mundo. Justicia en los términos bajo los cuales se satisfaga la deuda externa, sin sacrificar jamás la digna subsistencia de los pueblos en vía de desarrollo y permitiéndoles el desarrollo sostenido, que es a la vez condición indispensable para que puedan honrar sus compromisos con las naciones acreedoras. Para que la paz, queridos amigos, tenga sentido, debe ser consecuencia también de la vivencia concreta del amor, algo de lo que hoy más necesita la humanidad. Si todo hombre es mi hermano, como lo ha dicho el Papa y todos los grandes líderes religiosos, cristianos o no, del mundo entero, deber de todos es amar por igual a amigos y enemigos, a aquellos con quienes se coincide
pero también a aquellos con quienes se discrepa, a quienes son de nuestra religión, pero también a los que no lo son, a los pobres, ayudándoles a superar su miseria material, y a los ricos, a quienes se debe ayudar a vencer su miseria espiritual. Recordemos al respecto las palabras hermosas de don Helder Cámara, obispo que fuera de Olinda y Recife. Oh Dios, si pudiéramos amar a todos los seres humanos como a tus hijos e hijas, aparecería una fuerza capaz de cambiar la dirección de nuestro planeta. El amor vencería al odio, la esperanza triunfaría sobre la desesperación y la paz se erigiría sobre la guerra. La paz, queridos amigos, para tener sentido debe ser a la vez el fruto del conocimiento y comprensión entre todos los hombres de la gran familia humana. Muchos prejuicios y animadversiones, muchas críticas y menosprecio de unos hombres hacia otros son producto del desconocimiento mutuo. Viven muy cerca y muy lejos a la vez, pues nunca se encuentran igual que los rieles de la vía férrea. Si en lugar de eso fuéramos como las líneas que se encuentran en el vértice del triángulo, ¿cómo se favorecería con ello la comprensión y el entendimiento entre los hombres de lo que tanto depende la paz? Pero además de buscar la paz, debemos buscar también el desarrollo sostenible, aquel que según los expertos satisface las necesidades básicas de todos los seres humanos en el presente, sin limitar la capacidad de las generaciones futuras para llenar sus necesidades, particularmente tomando en consideración los actuales problemas ecológicos. El desarrollo sostenible constituye el mejor acto de gratitud. Confió la tierra para que la domináramos, pero no para que la destruyéramos. Por gratitud a él, conservemos la plácida belleza de nuestros bosques, explotándolos racionalmente y contrarrestando sistemáticamente la deforestación con la reforestación. No contaminemos las aguas de nuestros mares, pues en ellos tiene la humanidad reservas alimentarias para muchos siglos. No extingamos la vida que bulle en nuestros ríos al lanzar a ellos irresponsablemente toneladas de desechos industriales y otras inmundicias. Mantengamos limpios nuestros manantiales, de donde brota el agua que es fuente de vida. Conservemos impoluto el aire que respiramos, formando un frente unido contra la contaminación ambiental y el horror de una guerra nuclear. Alentemos todos los esfuerzos que hacen nuestros científicos para desterrar en forma definitiva el uso de plaguicidas y fungicidas que tanto contaminan la atmósfera y dañan la salud de humanos y animales por igual. Pongamos seria atención a los graves problemas que representa la erosión por sistemas primitivos de explotación agrícola. Todo esto debemos hacerlo también por un acto de justicia elemental hacia las venideras generaciones, que igual que nosotros, tienen derecho a encontrar en la tierra todo cuanto necesitan para su subsistencia y su plena realización. A Dios,
que por designio de su infinito amor creó la tierra y cuanto en ella se contiene, elevo mi oración en esta mañana, para que, acompañando con sus luces y gracias a cuantos participan en este trascendental evento, haga posible que ellos encuentren modos y formas concretos de fortalecer en el mundo la causa bendita de la paz y asegurar el desarrollo sostenible que garantice a los hombres de hoy y de mañana aquella calidad de vida compatible con su condición de hijo de Dios, en quienes se revela su esplendor y su gloria, como ya lo dijera otrora el gran San Agustín. Muchas gracias. De inmediato, el mensaje de su santidad, el 14º Dalai Lama. Yo, Your Excellency, Mr. President, Your Eminences, Dr. Rodrigo Carazo from the Peace University, distinguished guests, brothers and sisters, I feel greatly honored to be able to participate in this conference here today. And I would like to thank you for giving me this opportunity. And train to the Tajiman and the city Yahushanyala. That's it, Dinanga. She seems to charge you. That's one of the story. She was catching with our thousand shoes. And to do the Jambu, she did something. At this conference, we are going to discuss about peace and how we can achieve peace. And I consider this extremely important and extremely precious. Since the beginning of human beings' inhabitation of this earth, there have been many external changes. But in respect to human happiness and suffering, the basic problems still remain. And as long as human beings live on this planet, this human suffering or human happiness will continue to remain so. I think here I need little correction. I mean, you see,
I mean the, you see, external, or you say, environment or appearances, you see, time goes, much change. Now we have, you see, such a, you see, technology, such a ability, you see, much changed. But the basic human desire, you see, to want peace, to want happiness, do not want suffering, that desire never change. And in future generations, so long humanity remains, that desire will there, will never change. When we think of gaining happiness or peace and in trying to overcome suffering, we generally feel that these can be attained from the external means. But if we study carefully, the attainment of peace or happiness or the possibility of avoiding suffering or overcoming suffering is greatly dependent on your internal attitude. Today, in this time, that this single language, control samba, nurse samba, this is today that Dongyang is a zha cha de ya le. Today, doctor, this pension, that samba to zha se ya le. Today, that samba pension, this digi zha cha de ya. Therefore, like the mental qualities, the mental aspects of anger and hatred become the cause of suffering and unhappiness. And because of this, the aspects of compassion, kindness, they become the source of happiness and goodness. So today, you know, therefore, when I talk about peace, I mean mental peace, internal peace. That's the crucial, that's the most important. Once we develop, you see, inner peace, then automatically some kind of peace atmosphere will develop. Within a family, within a national level, or international level or community. Today, even in this time, therefore, it is extremely important to develop internal peace or mental peace. Yet, at the same time, there is a great interdependence between mental attitude and external things. Environment. Environment. Under the cost figure, number the one at a way, now, mummy may be giggle. Cousin Pangbe, that giggle child into that dear, she was extremely silly and draw you to the child. And in this country, in Costa Rica, where you have no military, I believe that this is a great contribution in the creating an environment where peace can develop. Actually, you see, when I first heard, you see, about this, one small country without military forces, then, you see, I a little bit surprised. But then, you see, think, you see, deeper way, oh,
That's the real way when we say, you see, peace. First, ourselves must practice, implement. And particularly, you see, in ancient time, I think sometimes may be difficult, you see, to practice or to implement genuine, how to say, this kind of, you see, non-violence method. But now today, I'm very glad, you see, last 40 years, now in 50s, you see, early 60s, somehow it's a very complicated world, but you survived without army. Now today, I think much brighter, if we look global situation, I think much, much brighter, much, much hopeful. So now this policy, I think this practice will be, I think, great example of world. So I very much admire. That way, Jaya Yomarity, because of Tangola and Chavata, immigration, the Kada Manjuni, Nazu Tashi Tirji, Kasore, a mummy never looks for Chadi or Namo. And in the case of Tibet, maybe not because we were capable, but perhaps because of the situation, the country was in a way without any military. Modern military forces. Without any modern military forces. Today, similarity. Therefore, in this sense, there seems to be some similarity between Tibet and Costa Rica. And generally, many people consider the Tibetans to be peace-loving, happy, sort of jovial type of a people. Mongolia, near Rawalia, one of the people who are the genuine zone of peace. And it is my hope that in the future too, that Tibet can be a genuine zone of peace. So, today, even in Tibet, Lumba Tine, so Kasoreta, Lojon Chia, Manguchi, has a yesterday something, can't experience Tane. And therefore, from the experience of Costa Rica, I think there is much to learn from your experience. And that, in We will have, of course, more opportunities tomorrow also to discuss about the peace. And I would like here to pray and hope that the conference will be a great success. Thank you. Señoras y señores, vamos a tener un pequeño remanso musical con el Coro Sinfónico Nacional que dirige el maestro Juan Manuel Arana. Se trata de dos piezas, la primera de ellas, Bella que tienes mi alma, de autor anónimo del Renacimiento francés, y luego, Oh Bella Fusa, del compositor del siglo XVI, Orlando Di Lasso. Con ustedes, el Coro Sinfónico Nacional, bajo la dirección del maestro Juan Manuel Arana. Thank you.
Señoras y señores, con ustedes de inmediato el Premio Nobel de la Paz 1987 y Presidente de la República de Costa Rica, doctor Óscar Arias Sánchez. Amigas y amigos míos, con enorme optimismo venimos hoy a inaugurar la conferencia que hemos titulado En busca del verdadero sentido de la paz. Optimismo y recogimiento embargan mi espíritu cuando en el seno de nuestro hogar nacional y en medio de la aprobación de nuestros compatriotas, tenemos la oportunidad de dirigirnos a una concurrencia cuyos integrantes más claros son líderes espirituales de las más diversas y difundidas religiones. Esta conferencia se ha organizado bajo la inspiración de un principio que nos ha guiado en nuestros esfuerzos por la paz. Coincidimos en que la paz es el producto natural de un ordenamiento justo de las condiciones materiales del mundo que habitamos. La justa distribución de la riqueza entre hombres y países, la asignación de los recursos a propósitos de bienestar humano en vez de armas, la juiciosa protección del medio ambiente. Pero sostenemos que la paz es principalmente el resultado de una actitud de los hombres, es la consecuencia de una voluntad humana dotada de bases fundamentalmente espirituales. La misma incertidumbre que sentimos ante el dudoso valor de ciertos aspectos del progreso prueba que la lucha por la paz y la justicia resultará victoriosa solo después de que la especie humana, en cada uno de sus individuos, alcance un excepcional estado de superación espiritual. Ese nuevo estado espiritual del hombre será posible solamente si todos los líderes de la humanidad unan sus esfuerzos para buscar las mejores aproximaciones posibles a la justicia, la libertad y el bienestar material de nuestros semejantes. En la perfección de esas aproximaciones estará la serenidad espiritual que un día, cuando se cumplan nuestros sueños, significará el encuentro definitivo con la paz. Saludamos con particular emoción, en nombre de nuestro pueblo y en nombre de nuestro gobierno, a su santidad Tenzin Gyatso, 14º Dalai Lama. No podría describir aquí el entusiasmo que nos produjo la idea de que veríamos juntos, bajo nuestro cielo, alrededor de la misma mesa y unidos por idénticos deseos de paz y de justicia, a nuestro querido pastor Monseñor Román Arrieta y a la cabeza espiritual del budismo. Pero mayor aún es nuestra alegría cuando observamos entre nosotros a pastores y sacerdotes de numerosas iglesias, de numerosos credos. La presencia de ustedes confirma en lo más profundo de nosotros la creencia de que la paz constituye el empeño ecuménico más imperioso de nuestro tiempo. Revive aquí, en esta comunión que trasciende todas las diferencias posibles, el espíritu que el Santo Padre Pablo VI definió como el rayo de verdad eterna que ilumina a todos los hombres. A la búsqueda de la paz hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo y gran parte también de nuestros esfuerzos. Hemos convocado a los gobiernos, hemos hecho llamados ante las instituciones internacionales, hemos apelado también a la buena voluntad de los hombres.
En esa larga y esforzada marcha hemos sido alentados por el reconocimiento y la solidaridad de quienes comparten con nosotros este inmenso desvelo, esta vasta preocupación por la paz que ha acompañado a la humanidad desde la aurora de su existencia. Pero también hemos sentido en ocasiones el desaliento de la incomprensión, de la inconsciencia, de la ignorancia e incluso también el desaliento de la mala fe. Hemos vivido la misma angustiosa experiencia de quienes en el transcurso de la historia han comprendido el sinsentido que rodea la existencia del hombre, si la mayor manifestación de esa existencia es la capacidad para aniquilar a los demás seres humanos y a las demás especies vivientes. Hemos experimentado al mismo tiempo la sensación de que el poder conferido al hombre por el conocimiento y el dominio material de gran parte del universo llegó con demasiada prisa. Pareciera que ese poder se hizo presente mucho antes de que el ser humano desarrollara las dotes espirituales necesarias para enfrentar los retos que él ha venido a plantearnos. Pero, con todo, deslumbrados por la enorme dimensión de nuestra responsabilidad ante el hombre y la naturaleza, y al mismo tiempo convertidos a la más profunda humildad, tenemos que expresar un sentimiento de alentadora esperanza. Como ocurre aquí, en este momento, son muchos los hombres y las mujeres que se han reunido en diferentes lugares para alentarnos. Son muchos los que se han acercado a compartir con nosotros esta sagrada obsesión por crear las condiciones de justicia y de solidaridad que aseguren a las generaciones futuras un mundo en el cual los únicos enemigos del hombre, de su dignidad y de su medio natural, sean las fuerzas aún incontroladas de la naturaleza. Son muchos los que se han adherido a esta obsesión de buscar la paz y a esta sagrada obsesión de definir también el estado de paz. Para expresar lo que constituye nuestra más profunda admiración, hemos utilizado la palabra sueño. ¿Qué mejor oportunidad que esta para hablar de nuestro principal sueño? ¿Qué mejor oportunidad que esta para dialogar sobre el verdadero sentido de la paz? El imperativo de lograr condiciones que aseguren a los pueblos del mundo un adecuado ritmo de desarrollo, unido a la minuciosa y eficaz conservación de los recursos naturales, está íntimamente ligado a las motivaciones más profundas de nuestro sueño. La consecución de la paz requiere de un proceso que culminará en el futuro. Sabemos que para nosotros la única manifestación perceptible de nuestro éxito en ese proceso serán los primeros signos alentadores de que avanzamos hacia esa culminación. Trabajamos, lo sabemos, para que sean las generaciones futuras las que disfruten de nuestro esfuerzo, para entonces tal vez anónimo. Pero esta circunstancia no nos desalienta. Por el contrario, ella determina que continuemos por el camino ya trazado. Tenemos un compromiso con los seres humanos, no solo con aquellos que hoy nos acompañan en lo que su santidad el Papa llamó el banquete de la vida. Lo tenemos también con los seres humanos del mañana, y más con ellos porque por ausentes todavía ejercen de manera más comprometedora la inocencia y la indefensión. No mentimos, pero simplificamos demasiado si afirmamos que no debe haber guerra para que haya paz. Abominamos la guerra porque es la esencia de, porque en la esencia de ella está la destrucción de la vida y de los bienes que Dios nos ha dado, porque la guerra mata, porque la guerra empobrece. Sin embargo, eso no es suficiente. Si la guerra es abominable porque su esencia es la destrucción de la vida, si la guerra es abominable porque significa la anulación del bienestar de los hombres, también debe ser abominable todo aquello que sin llamarse guerra destruye la vida y empobrece a los supervivientes.
Todo lo que en esencia es idéntico a la guerra está contra la paz, y por ello nosotros lo rechazamos. El planteamiento básico de esta conferencia nos lleva entonces a definir de manera más amplia el concepto de paz, a concebir la paz como un compromiso con la vida y con el bienestar de todos los seres humanos, los que vivieron ayer, los que vivimos hoy y los que esperan en esa misteriosa maravilla que es el futuro, la oportunidad de vivir. El pasado nos pertenece, pero con respecto a quienes lo vivieron, solo podemos deplorar los errores que negaron a la mayoría de ellos conocer la bienaventuranza de la paz, de la libertad, de la justicia y del bienestar. El presente es nuestro, y en relación con quienes lo comparten con nosotros, es nuestro deber actuar con justicia, con sabiduría, con respeto. El futuro, sobre todas las cosas, es nuestra más conmovedora responsabilidad, porque la suma de toda la vida y toda la riqueza del porvenir está en nuestras manos, pero también en esas manos está el poder de destruirlas. Si ahora procediéramos irresponsablemente y destruyéramos de antemano las condiciones que harán posible la vida futura, no estaríamos practicando algo diabólicamente similar a la guerra. ¿Qué otra cosa, sino la guerra, estaríamos practicando nosotros contra nuestros propios descendientes? En suma, amigos y amigas, como lo que intentamos es el encuentro con el verdadero sentido de la paz, tenemos que ser congruentes con esa intención y declarar aquí y ahora que la paz es ciertamente definible como la ausencia de agresión, pero ausencia de agresión contra la vida y los bienes, incluidos entre estos la libertad, la democracia y el disfrute de una naturaleza incontaminada de todos los seres humanos que existen y están llamados a existir. De este modo, el compromiso con la paz alcanzará la dimensión espiritual más elevada, porque se habrá adoptado en relación incluso con los semejantes que aún no conocemos. Esta es la manera más sublime de expresar el amor humano, la manera más cercana al amor que el Creador expresó al darnos un universo con posibilidades inagotables de vida y de felicidad. Queridas amigas y amigos, hablamos desde este rincón del mundo, albergue de un pueblo pacífico y democrático que ha sabido llegar muy lejos en la extirpación de las raíces de la guerra y de la injusticia. Hablamos para declarar que continuaremos haciendo todos los esfuerzos posibles porque en nuestro tiempo haya paz en Centroamérica, haya paz en nuestro continente y haya paz también en el planeta entero. Mas nuestro empeño saldrá triunfante solo si reconsideramos los medios para alcanzar el desarrollo. Si nos preocupamos por rectificar los errores que han permitido la continuación y el acrecentamiento de la injusticia, nuestra mayor satisfacción deberá provenir de lo que hagamos por desterrar aquellas aberraciones del desarrollo que ponen en peligro la vida, la libertad y la felicidad del ser humano del mañana. Quiero anunciar oficialmente, dentro del espíritu que nos une a todos en esta ceremonia, mi decisión de propiciar una reunión de jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, de Canadá, de España y de Portugal. En nuestra invitación hemos recordado a los dirigentes de esos países que América está cansada de violencia, que en este continente millones de seres humanos esperan ansiosamente la oportunidad de liberarse de la miseria y de realizarse en un ambiente de democracia y libertad. Hemos insistido en que nuestras esperanzas se fijan en las nuevas oportunidades de un mundo cuyos pueblos desean resolver
en paz y para la paz aquellos problemas que le son comunes y apremiantes. Hemos propuesto que los mandatarios nos reunamos en Costa Rica a finales de octubre para conmemorar el primer centenario de la democracia costarricense. Hemos sugerido como agenda de esa reunión 6 temas decisivos para el robustecimiento de las acciones políticas y económicas de nuestra sociedad: democracia, desarrollo, desarme, deuda, deforestación y drogas. Deseamos hablar de democracia porque hemos dicho repetidas veces que la paz y la libertad solo son viables en un sistema de amplia participación popular. Ese sistema en el que cada ciudadano siente que él toma parte y a él se le toma en cuenta en la conducción del gobierno. Ese sistema cuya solidez se basa en el apoyo moral de los hombres libres y no en el miedo impuesto por las armas y la represión. Ese sistema, el sistema democrático, es el único desde el cual los pueblos pacíficos, como el pueblo de Costa Rica, pueden respetar confiadamente y defender sin reservas la libertad de los demás pueblos. Queremos enfocar los problemas del desarrollo, porque comprendemos que las aspiraciones de vida digna de nuestros pueblos no podrán ser satisfechas si a los países de este continente no se les permite un ritmo de crecimiento económico adecuado. Concebimos el desarrollo no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para alcanzar la justicia social, como lo ha manifestado esta mañana Monseñor Arrieta. El desarrollo que impulsamos presupone una pujanza agrícola, industrial y comercial de donde surja la riqueza necesaria para dar paz, techo, salud y educación a todos. De ninguna manera buscamos la incorporación de nuestros países a las prácticas económicas basadas en la industria bélica, en la especulación financiera o en la dilapidación de los recursos naturales. Tampoco queremos unir al desarrollo la extinción de nuestro patrimonio cultural. Nos proponemos también plantear el tema del desarme, porque nuestro país entiende muy bien que la pesada carga financiera del armamento. Tenemos la fuerza moral para abogar por una reducción masiva de los contingentes y del equipamiento militares en nuestra zona geográfica. Tenemos la fuerza moral para proclamar ante el mundo que en el camino hacia la libertad y hacia la democracia es ineludible la subordinación del poder militar al poder civil. Tenemos la autoridad moral y haber demostrado que la razón es siempre superior a la fuerza. Consideramos de vital importancia para la paz y la democracia de los pueblos el replanteamiento de las condiciones de atención de la deuda externa de nuestros países. La deuda externa, lo sabemos todos, constituye, si no la peor, una de las más graves fuentes del desajuste social. Las naciones, tras padecer indecibles sufrimientos y limitaciones, terminan por caer en el desaliento cívico, el descontento popular y la pérdida de confianza en los métodos pacíficos y democráticos de buscar la justicia. Pensamos en la deforestación como un tema apropiado para iniciar el intercambio de ideas en torno al peligro que corren nuestros países de llegar a un grado irreversible de deterioro ambiental, en medio del cual toda proposición de desarrollo sería inútil. Una catástrofe ecológica de las dimensiones que prevemos, si no ponemos coto a la depredación irresponsable de nuestros recursos naturales, significaría el fin de toda esperanza de paz, de justicia y democracia. Somos conscientes también de que el tráfico y el consumo de las drogas constituye uno de los más temibles flagelos que sufre la humanidad. Nos afligen especialmente los nocivos efectos de la drogadicción sobre la salud física y mental de los jóvenes que caen en sus garras.
Por otra parte, nos provocan una profunda preocupación las consecuencias destructivas que sobre la democracia y las posibilidades de paz tiene la acción corruptora del narcotráfico. Es deber, amigos, de todos los gobiernos adoptar medidas para eliminar estas amenazas. Pero cualquier acción será efectiva solo si cuenta con el apoyo de la comunidad de las naciones. Consideramos que un cónclave como el propuesto es el marco oportuno para adoptar las más firmes decisiones internacionales contra ese mal del narcotráfico que nos carcome. Amigas y amigos míos, el camino hacia la paz, ya lo sabemos, es largo y difícil, pero ya lo iniciamos y recorriéndolo construiremos un mundo nuevo, un mundo en el que el heroísmo no se medirá ya nunca más con la sangre de los vencidos en la guerra, un mundo en el que el hombre será protector para el hombre, un mundo en el que la única gloria será la de haber contribuido a la felicidad y a la paz de todos los hombres y de todas las mujeres de la tierra. Muchas gracias. Y como un colofón increíble esta mañana, vamos a tener con nosotros el estreno mundial de una obra compuesta especialmente para este cónclave, para esta importante y trascendental conferencia en busca del verdadero sentido de la paz. Se trata del himno de la paz compuesto por una estadounidense que ha vivido también entre nosotros acá en años recientes en Costa Rica y que ha compuesto esa obra que... con los trompetistas Edgar Campos y Edgar Rojas y los barítonos Jorge Díaz y Miguel Ángel Peña. La dirección está a cargo del maestro Juan Manuel Arana. Himno de la Paz.
compositora está entre nosotros, creo. Se trata de Joy Chappell. Joy Chappell, la compositora del himno de la paz.